これでレベル2から9のモンスターが同時に召喚可能。ペンデュラム召喚、出現せよ私のモンスターたちよ。 DDD CO ヘルアーマゲドン。¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Yo soy Nico. Y bien, nueva mini caja ideal de Armagedón. Qué nombre de mierda, la verdad. Yo le hubiera puesto algo como Dimensiones de la Oscuridad o la dimensión de tu vieja. Yo qué sé, algo que tenga que ver con los DDD. Konami, ¿qué pedo? ¿Te quedaste sin ideas? Pero bien, antes que nada, les voy a avisar que no voy a hablar de todas las cartas. Obviamente, como en todas las cajas, hay cartas que son relleno. Por lo tanto, voy a hablar de las cartas más relevantes de toda la caja, arquetipo por arquetipo y cartas sueltas. Bien, en esta caja tenemos cartas DD, obviamente, pero también tenemos cartas Performa Pal, o sea, los artistas amigos. Konami le sigue tirando fichas, le va soltando las cartas, al parecer va a meter en todas las cajas que pueda artistas amigos hasta que sea meta, es como que no se cansa. También hay soporte para las bestias de cristal y muchas cartas sueltas, así que pónganse cómodos porque empezamos. Antes de pasar a los arquetipos, hablemos de las cartas sueltas. Porque bueno, los arquetipos nos va a llevar más tiempo. Empezamos por las cartas de los héroes. Hay una sola. Realmente todas las demás, la torre y todas esas mamadas, son mamadas. No sirven para nada. Pero se puede rescatar una carta muy buena llamada Héroe Caos del Contraste. Esta carta es buenísima. Pero, ojo, esta carta no soportea al deck Hero como tal. Solamente sirve para los decks Héroe Enmascarados. Es un camionazo de 3000 de ataque. Se hace con dos héroes enmascarados. Y dice, una vez por turno, durante cualquier turno, seleccionás una carta en el campo y le negás los efectos. Esta carta es buenísima. Una vez por turno, te niega lo que sea. Y acá les quiero hacer énfasis en algunas rulings. Ponele que tenés una carta boca abajo y te activan el tifón. Vos podés encadenar esta carta de fusión, seleccionar el tifón y le negás los efectos porque está boca arriba. ¿Entienden? O sea, no sirve solamente con escalas péndulo, cartas mágicas y trampa continuas, los campos, monstruos. No, no, no. Esto sirve con cualquier carta que esté boca arriba. Esta carta es muy buena. Con esto es muy probable que el héroe enmascarado del pasado, ese que tenía Celestial, ese que tenía el Drill Dark, muchos cambios de máscara y bajaba Anki Todopoderoso a violarte, un muy buen soporte para el deck Hero. Realmente esta carta los puede hacer meta. Continuando con las cartas sueltas, tenemos XYZ de rango 4, Thanatos. Bien, esta carta es muy buena. Se hace con dos monstruos de oscuridad de nivel 4. Una vez por turno, en cualquier turno, le quitas un material. Y esta carta, por el resto del turno, es inafectada por los efectos de las otras cartas. Ya sea mágica, trampa, monstruo, tu vieja, esta. Ninguna carta le va a hacer nada. No es la mejor opción, pero es buena. Por ahí, si estás jugando monstruos de oscuridad y te sobra un lugarcito en el extra deck, te podés permitir una copia de esta carta. ¡Battlemanía! Bien, yo ya hablé de esta carta, no me voy a repetir. Les dejo el video acá arriba, muchachos. La pueden ir a ver, pero un super resumen. Transforma a los monstruos enemigos en Karakuris que te tienen que atacar sí o sí. Una carta muy buena. Si quieren ver un análisis más a profundidad de esta carta, les dejo el video acá arriba. Publicidad totalmente casual. Nada, en serio, vayan a ver el video, que para eso los hago. Chorichiro siniestro. Pero papá, qué pedazo de imagen de carta buenarda. Me encantó. Aparte se nota como que están a punto de entrar en una batalla épica tipo los Vengadores contra Thanos. La verdad, hermoso. Bien, una vez por turno, un monstruo demonio de nivel 5 o mayor que fuera a ser invocado de modo normal o colocado puede ser invocado con un tributo menos. Y luego, si un monstruo que invocaste de modo normal o colocado fuera a ser destruido y solamente ese monstruo, puedes enviar esta carta al cementerio en su lugar. Bien, no
parece la gran cosa, pero bueno, hace soporte a ciertos decks que en este momento estoy dejando en pantalla. A pesar de que no va a ser meta, obviamente, hay varios decks que pueden aprovechar esta carta. No sé, yo se los dejo ahí, les dejo esas cartas como dato curioso. Pasemos ahora a las cartas sueltas, pero de las bestias de cristal. La primera, Jesse Super Saiyajin. Efecto péndulo, una vez por turno, las bestias de cristal que fueran a ser destruidas por efecto, no lo son. Y luego, efecto de monstruo, cuando tu bestia de cristal está batallando, puedes tributar esta carta desde tu campo o desde tu mano, obviamente en la Damage Step. Entonces, la bestia de cristal va a ver su ataque y su defensa duplicados. Esta carta es buena, pero primero vamos a ver la otra y ahora les digo qué pienso yo de estas dos cartas. Jesse con pelo largo. Efecto péndulo. Los monstruos bestia de cristal no pueden ser seleccionados por efecto de cartas. Uf, papá. Ojo, ojo que se pone bueno. Y luego, efecto de monstruo. Puedes tributar esta carta en tu campo y agregar desde tu deck a tu mano una carta mágica o trampa bestia de cristal. Bien, los efectos y el aporte que le hacen estas dos cartas al deck bestia de cristal es brutal, es muy bueno. Las bestias de cristal están completas, 100% completas. Dentro del juego está todo, pero no tienen un boss monster. No estoy viendo una condición de victoria. Su boss monster es un dragón mamadísimo de 4000 de ataque que tiene una condición de invocación estúpida. Y en este momento, la habilidad de Jesse, que mejor te facilitaba toda la jugada, está tocadísima por culpa de los cristones. ¿Qué pienso yo? Las bestias de cristal están buenardas. Es un buen deck que te puede romper el culo si te agarra mal parado, obviamente. No creo que esté a nivel de torneos, pero nunca faltan los locazos que lo pueden intentar y nos pueden demostrar a todos que realmente el deck bestia de cristal está potente, está presente dentro del juego. Y bueno, yo les deseo mucha suerte. Si tienen todas las cartas bestia de cristal, esta mini caja es para ustedes. Realmente vale la pena, pero no les garantizo que ganen torneos. Eso va a depender de ustedes. Y ahora sí, papá, pasemos a los arquetipos. Empecemos por el DDD. Bien, obviamente Konami metió como UR de la caja al King Armagedón. El efecto ya lo vimos. Si es escalapéndulo, le sube 800 a un monstruo DDD. Si es un monstruo en el campo, es un camionazo que no puede ser destruido por efectos de cartas mágicas y trampa que no lo seleccionen. Por ejemplo, el Lightning Vortex. ¿Se puede jugar en el deck? Sí. ¿La puedes traer con la fusión? Sí. ¿La necesitas realmente? No. Luego, DD Kipler Sabrosongo. Bien, como escalapéndulo es una poronga, ya lo saben. Como monstruo, papá, es el buscador. Lo invocas, ya sea de forma normal o especial, y agregas desde tu deck a tu mano una carta mágica o trampa contrato. Sí, van a tener que darle tres vueltas a la caja porque esta carta es el buscador. Y no te preocupes por tener un monstruo de cero de ataque en el campo. Luego lo fusionas y ya está, no pasa nada. Si van a jugar DD, ya saben, de esta carta necesitan 3 copias. O bueno, en su defecto, mínimo 2. DD Lilith. Esta carta es una carta recovery. Tal vez la pueda jugar a una copia. Yo la veo bastante bien, por eso la voy a comentar. Bien, cuando esta carta es normal o especial, convocada, elegís uno de estos dos efectos. El primero, seleccionás una carta DD en tu cementerio y la llevas a tu mano. Por ejemplo, el slime que utilizaste en el turno anterior para fusionar. Y el otro, agarras un monstruo desde tu extra deck boca arriba y lo llevas a tu mano. Por ejemplo, el Kipler que utilizaste en el turno anterior para fusionar. Savant Newton. Bien, su efecto péndulo es una mierda, no lo vamos a ver. Su efecto de monstruo. Una vez por turno, puedes descartar esta carta desde tu mano y agregar una carta contrato o un monstruo DDD de tu cementerio a tu mano. Yo consideraría poner una copia de esta carta como un posible recovery. Igual, si no la usas, la puedes fusionar con el slime, que no pasa nada.
Bien, hasta acá todas las cartas Didi que yo consideré buenas, que por lo menos a una copia te podrías poner en el deck. Realmente las cartas que quedan, si bien hay un XYZ de rango 5 que está bastante decente y alguna que otra escala péndulo, no las considero tan relevantes para el deck Didi y por eso no las voy a ver. No te voy a vender humo, papu. Ya tenemos la estructura, ya tenemos la caja, pero nos falta ver a Kabarreishi y todas las habilidades que nos va a traer, al mismo tiempo las cartas de subida de nivel. Por ahí le pueden dar más cartas DD. Pero bien, por ahora, con la caja y la estructura, te puedo decir que este deck está potente. Aumentó considerablemente su nivel de rapidez, ya que tiene más cartas que buscan poder jugar el Kepler a 3 copias, tener esta carta péndulo que también te puede proteger un poco. Está bueno. Yo creo que ahora sí el deck DDD va a venir al meta, se puede posicionar como un tier 3 y quién sabe si acaba Reishi le da una buena habilidad, tal vez tier 2, pero dudo que Konami le dé una habilidad como para dejarlo bien roto. No obstante, tiene una debilidad, no tiene turno 1. El turno 1 del DD es muy pobre, a lo mucho puedes dejar esta carta trampa, pero bueno, tampoco. Mi consejo, jueguen el DDD con Roid, 2 copias de la ciudad Roid y 2 copias del Kite Roid, o en su defecto, Kuribus. Bueno, esta caja trae mucho soporte a los artistas amigos y muchos monstruos, ojos, anómalos, fusión. Son muchas cartas, así que empecemos. La primera, el dragón de las runas. Se hace con el Odd Eyes Dragon y con un monstruo Spellcaster Péndulo. Ojo, donde hay muchos Spellcaster Péndulos, ¿sí? En la nueva estructura. A su vez, si la carta péndulo que utilizaste para la fusión de esta carta había sido previamente invocada por una invocación péndulo, esta carta de fusión, este turno, es inafectada por el efecto de las otras cartas. No le hacen nada a las mágicas, ni las trampas, ni los monstruos, nada. Y encima, si el monstruo péndulo era un monstruo de nivel 4 o menor, esta carta ataca 2 veces. Pero si era un monstruo de nivel 5 o mayor, esta carta ataca 3 veces. A mi parecer, una muy buena adquisición para la pobre estructura inicial del mundo de las péndulos que se quedó un poquito corta cuando salió. Realmente, un camionazo de 3000 de ataque que te ataca 2 o 3 veces y que al mismo tiempo no le afectan las cartas y papá, es de temer. Una cosa bastante potente. ¡Tengo miedo! Perfectamente podrían hacer un deck simplemente orientado a traer esta carta y te la pueden meter. Dragón Bestia Pendular. Esta carta en realidad el efecto es una mierda. Lo bueno, esta carta no utiliza la polimerización. Se trae con fusión de contacto. La fusión de contacto es aquella fusión que simplemente teniendo los monstruos en el campo, los mandás al cementerio y traes la fusión al campo. Bien, se hace con un monstruo dragón de oscuridad y una carta bestia. Con el levianero y el lobito, fusión de contacto y bajás este camionazo de 3000 de ataque. Es una carta a tener en cuenta como una carta tech, así como el Trishula. Hay gente que se pone el Trishula. Bueno, si tenés en tu deck una ensalada, te podés permitir una copia de esta carta. Artista amigo Free Fire. Esta carta es un monstruo de fusión y se hace con un artista amigo y un monstruo de oscuridad de nivel 5 o mayor. Cuando esta carta es invocada en campo, tu adversario pierde 200 de daño por cada carta que hay en el campo, tanto las tuyas como las mías. En Duel Links esos 200 insignificantes van a bajar a 100. De todas formas, no es un mal efecto. Luego, si la carta que utilizaste para fusionar esta carta era un monstruo péndulo, podés seleccionar y destruir un monstruo e infligir daño igual a la mitad de su ataque. Es un muy buen efecto. Y por si fuera poco, es un camionazo. Y vos estarás pensando, nah, la pija me voy a meter polimerización para traer la fusiones de los ojos anómalos. No pasa nada, crack. ¿Sabes por qué? Porque acá es donde entra la carta péndulo. Artista amigo, cosplay de la maga oscura. Efecto péndulo. Una vez por turno podés fusionar monstruos en tu lado del campo para traer una fusión desde tu deck extra. Ya está. Esta carta es polimerización. Y luego, efecto de monstruo, la podés tributar y agregar un polimerización de tu deck a tu mano. Así que esta carta no solo es muy buena
como carta péndulo para hacer el nexo entre los monstruos péndulo y las fusiones, sino que también la podés jugar sola para un deck que necesite polimerización. Invocas esta carta, activas el efecto, agregas polimerización y empieza la fiesta. Esta carta es muy buena, y si vos querés hacer un deck péndulo basado, por ejemplo, en este dragón, como te lo dije hace un rato, bueno, vas a tener que tener 3 copias de esta carta. Y por último, les voy a presentar al buscador de los artista amigo. Artista amigo, Burro el Trolazo. Esta carta es el buscador de los artista amigos, uno de tantos. Cuando esta carta es invocada, puedes enviar al cementerio una carta artista amigo desde tu deck. Sin embargo, si cuando activaste este efecto tenías una escala péndulo en tu campo activa, puedes elegir, en vez de enviarlo al cementerio, agregarlo a tu mano. Si vas a jugar artista amigo, vas a presionar 3 copias de esta carta. Es muy buena. Simplemente activas una escala péndulo, la invocas, activas el efecto, agregas el artista amigo que vos quieras de tu deck a tu mano. El artista amigo ya no es un meme, yo siempre me río de ellos, pero tengo que admitir que ya está tomando forma. Papá, ya tenemos un boss monster, como lo puede ser una carta fusión. Tenemos la chica más oscura péndulo que fusiona, tenemos buscadores, tenemos la estructura, tenemos cartas para empezar a defendernos. Realmente el artista amigo podría entrar en tier 3, se podría empezar a ver en torneos. Hay gente que realmente fue por la estructura, que fue por la caja, y se quedaron con las ganas de brillar con ese deck. Probaron y probaron y no pudieron. Ahora, con esta mini caja, puedo apostar y muy seguramente van a poder. Bien, y ahora es cuando yo te digo si la caja te conviene o no te conviene. Bueno, desde ya que sepan que la caja es muy buena, pero no es para todo. Solamente es para aquellas personas que quieran jugar a los Hero o al DDD o a los artista amigos o a las bestias de cristal. Si querés jugar esos 4 decks, adelante, esta caja es para vos. No trae staples, así que si no querés jugar ninguno de estos decks, esta caja no te sirve. Salteala. Y bueno, gente, hasta acá el video. Un poco largo, pero bueno, había muchas cartas de las que hablar. Así que nada, si llegaste hasta acá, que sepas que te quiero mucho. Esto lo estoy haciendo al final, te cuento. Me llevó 12 horas de edición, ¿sí? Entre grabar audios, buscar todas las cartas, hacer un guión. Porque bueno, yo para esto hago un guión, porque necesito cierta coherencia, ¿no? Tengo que hablar en su conjunto. Y bueno, esperen mañana el video de las filtraciones, que espero que sean pocas porque estoy cansado. La verdad, tu puta madre, Konami, pasaste de no darnos nada a darnos la estructura y la mini caja todo junto, y mañana filtraciones. Pero papá, pero soltámela un poquito, no seas malo, me largás todo junto. De todas formas, se agradece el material para hacer videos. Así que nada, gente, un abrazo enorme, cuídense, cuiden sus gemas y hasta pronto.